En relación a temas de seguridad, la sociedad civil ha pedido al gobierno fortalecer el mecanismo de protección para periodistas. Isabel Monzón nos tiene todos los detalles. Gracias, así es. En este momento me encuentro en la Asociación para una Sociedad Más Justa sobre este panel tan importante que están desarrollando para tocar el tema del mecanismo de protección para periodistas. Muy importante, tanto los representantes de Transparencia Internacional como periodistas hondureños están haciendo este llamado, ¿verdad?, para la protección de nuestros colegas en Honduras. Efectivamente, esta mañana con la participación del subdirector de Freedom House, pero también representantes de Colombia, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, analizando un poco este tema de lo que está pasando en la región. Muy triste lo que pasa en Nicaragua, 100 periodistas en el exilio, pero en El Salvador en los últimos años con ataques frontales al periodismo de investigación. El caso también de Colombia, pero particularmente en este momento estamos escuchando al señor Donny Reyes hablando un poco sobre los desafíos del mecanismo de protección en Honduras. Ya la Sociedad Interamericana de Prensa se ha pronunciado, pero también lo ha hecho Reporteros Sin Fronteras, alertando al gobierno de la República de la necesidad de fortalecer este mecanismo. Lamentamos lo que está pasando. Tal y como lo decía Donis, creo que la expectativa en Honduras era, por el mensaje de la presidenta, era un respeto irrestricto a la libertad de prensa, pero también a la protección. La intención de este evento es dar señales de alarma. Creo que, como lo decía José Luis del Salvador, nada es poco, nada es pequeño. Cualquier indicio que ponga en riesgo a la democracia debe provocarnos en nosotros esa urgente necesidad de actuar. En ese sentido, esperamos nosotros que esa reflexión pueda ayudar y pueda desafiar al gobierno de la República a tomar acciones pertinentes para proteger a los y las periodistas. Callar a un periodista es atentar directamente contra la democracia, y eso no se puede permitir. Y bueno, la sociedad civil trabaja de manera coordinada y de manera... el tema de libertad de asociación y libertad de prensa son íntimamente ligados, y por eso es que hoy estamos reflexionando sobre este tema. Muchísimas gracias al director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández, sobre este llamado que hace el gobierno también para fortalecer el mecanismo de protección para periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. Con este informe yo retorno con ustedes a estudios principales de 11 Noticias.